Hello people, buenas chicos, chicas, parceros y parceras, papus y mamus, aquí Alambre reportándose con un nuevo video de Clash of Clans y hoy quiero atacar en guerra. Voy a grabarme atacando en guerra para ir perdiendo el miedo. Bueno, he escogido primero que todo a este fulano, que lo vamos a atacar de la siguiente manera. Lo voy a atacar con un HPV Combat. Voy a tirar un P.E.K.K.A. aquí con un mago que destruya este campamento para que el P.E.K.K.A. bueno, trate de entrar, si no pues que me limpie todo esto. Y voy a botar aquí un Electro Dragon con un mago para esta, para que me haga la limpieza ahí, las tropas puedan entrar por este sector de la aldea, destruir el ayuntamiento, que salgan las tropas del castillo del clan, activar la habilidad del guardián, lanzar un salto por este sector de la aldea para que puedan venir por esta torre infernal, por esta torre de magos, me limpien todas esas defensas y llevo tres hielos para las tres torres de magos, una torre infernal que está en modo único, esta torre infierno múltiple pues creo que es la que más me va a causar, la que más me puede perjudicar, pero voy a tratar de hacer el pleno. Entonces, qué mejor manera de ir perdiendo el miedo. Ya saben que no me gusta atacar en guerra en directo. Entonces, grabándome para ir perdiendo poco a poco el miedo. Así que vamos a analizar que estén las tropas completas y nos lanzamos al ataque. Traigo 4 pecas, 4 sanadoras, 3 magos, 2 globos, 12 lanzarrocas, un hechizo de salto, uno de furia y uno en el castillo, el carrito sanduichero, mis 3 héroes, el centinela modo tierra, 5 hechizos de murciélagos y 2 hechizos de hielo. Un golem de hielo en el castillo con otro pecas para que sea un total de 5 pecas. Y nos vamos inmediatamente al ataque, parceros. Así que bueno, vamos a iniciar con el Electro Dragon por este sector de la aldea para que se vaya. Espérame, lanzo los 2 globitos para que no vayan a ver por ahí trampitas. Lanzamos un mago para... ¡Ay, no, me equivoqué! Me equivoqué y lancé una sanadora. No pasa nada, no nos asustemos. Lanzamos por aquí un mago para que le ayude a ese P.E.K.K.A. Y... listo, limpieza. Ahí mandamos las otras P.E.K.K.A.s. Mandamos el carrito, mandamos el rey, mandamos la reina, mandamos el guardia, mandamos las sanadoras y mandamos los lanzarrocas acompañados. No, el mago me lo voy a guardar. El mago me lo voy a guardar para que... me ayuda a la limpieza al final. Mandamos un hechizo de furia ahí. Bien. Activamos la habilidad del guardián. Mandamos el hechizo de salto por este sector de la aldea. Tengo otro hechizo de furia que lo voy a aprovechar cuando estén acá. Muy bien. La reina afortunadamente entró. Eso es súper genial. Tengo la habilidad del rey bárbaro. Tengo la habilidad de la reina arquera. Me está destruyendo ese cohete antiaéreo. Todo va súper bien. La reina arquera que fue atrapada por la torre infierno, que está en modo único, pero se soltó afortunadamente. Utilizó la habilidad del rey bárbaro porque lo voy a perder. Lo voy a perder. La reina arquera que fue atrapada también. Creo que no, fue el guardián quien fue atrapado. Y creo que ya podemos ir tirando los bats por este lado. Muy bien. Congelamos la primera torre de magos. Está esa torre de magos, muy bien. Tengo otro hechizo. Bien, me ahorro ahí un hechizo de hielo. Y todo pinta para buen ataque, todo pinta para buen ataque. ¡Oh my god! ¡Ni yo me lo creo! ¡Ni yo me lo creo, parce! ¡Ni yo me lo creo! ¡Ni yo me lo creo! Ni yo me lo creo, qué bien, qué bueno, bueno. Nos fue bien en el primer ataque. Para aquellos que dicen que Alambre es un manco, ahí está, pleno papá. Estoy muy, muy, muy nervioso. Suave, hechizo de hielo. Muy bien, de verdad que me tiembla todo, me tiemblan las manos. Me pongo muy nervioso en el momento de atacar en guerra. Y bueno, afortunadamente, pues nos fue súper bien en este primer ataque. Y fue pleno, excelente, fue un buen pleno, me salieron las cosas tal cual las había pensado. Y vamos a ver que nos salga, listo, tenemos ya el otro ejército, faltan 6 minutos. Voy a pedir castillo de clan y me voy a donar yo mismo. Voy a pedir un P.E.K.K.A. Un P.E.K.K.A., un golem de hielo. Golem de
hielo. De hielo, carro. Listo. Esperar que me donen, esperar que se me levante el rey bárbaro y realizar el segundo ataque. De paso voy analizando cuál aldea voy a atacar y voy a hacer un pequeño corte mientras que me salen esas cosas y analizo la segunda aldea y nos lanzamos al ataque. Bueno, listo, parceros, ya medio analicé otra aldea, que es la número 7. ¿Dónde está? Aquí la acabé de pedir, vemos que la acabé de pedir. ¿Cómo la analicé? Mira, es una aldea pues cuadrada, donde veo que por aquí pues me paga barato. Hay una torre infernal que está en modo múltiple pegada a una torre de magos. O sea, me voy a gastar un solo hechizo de hielo. ¿Qué es lo que quiero? Quiero entrar por este sector. Voy a lanzar, analizando, tirar el Electro Dragon al lado derecho de esta torre, de este cuartel, para que me destruya tanto el cuartel como el cañón y se vaya hacia la parte superior, o sea, hacia las dos de la aldea, que se vaya el Electro Dragon. Va a recibir daño pues de la torre de mago, de la torre de arqueras, pero bueno. Quiero botar un P.E.K.K.A. aquí a este sector junto con los dos maguitos para que me limpie tanto el campamento, que no va a alcanzar el radio del hechizo de la torre de arqueras, y lanzar el carrito por este sector de la aldea para que se vaya derechito hacia el ayuntamiento. Lanzo el hechizo de salto sobre el castillo del clan y me pueda destruir, puedan ingresar las tropas para que me destruyan esta torre infernal, que me destruyan esta torre de magos, destruyan esta torre de magos, posiblemente esta torre infierno y posiblemente también esta torre de magos. De esa manera pues me quedarían solo dos torres de magos y esta torre infierno. Entonces, según yo, hago hasta SWAT, pero vamos a ver que tenga el ejército completo, que tenga el ejército listo. Ya me donaron también. Me falta el rey bárbaro, así que lo vamos a levantar y nos vamos inmediatamente al ataque. Esperemos que sea otro pleno y nos vayamos de six pack el día de hoy. Ya hicimos un plenito, esperemos que este también nos vaya a salir. Analizamos nuevamente, ¿no? El cohete no me alcanza al dragón eléctrico, listo. Nos vamos al ataque y me doy cuenta que no tengo el dragón eléctrico. Oh my gato, oh my gato. Qué suerte que me di cuenta que no tenía el dragón eléctrico. Lo vemos ahí. Creo que tengo que borrar un mago. Perfecto. Borro un mago y ahora sí ya tengo el dragón eléctrico. Ahora sí llevo las 280 tropas. Afortunadamente me di cuenta en este momento. Bueno, nos vamos al ataque, señoras y señores. Mandamos primero que todo la limpieza del dragón eléctrico, que es como que la más lentica por este lado. Bien. Mandamos el P.E.K.K.A. por este lado, mandamos el mago por este lado y el otro mago por este otro. Bien, va a limpiar ahí, mando el carro por este sector, mando un P.E.K.K.A. acá, mando un P.E.K.K.A. acá y mando otro P.E.K.K.A. por acá. Mando el rey bárbaro, mando la reina arquera, mando el guardia, mando los lanzarrocas junto con las sanadoras y un par de globitos acá para que me distraigan. Puedo abrir muralla, bien, lanzamos el hechizo de furia. Tropas se van por fuera, pero unas cuantas entran, unas cuantas logran entrar. Muy bien, lanzo el hechizo de salto por este sector de la aldea, va a caer el ayuntamiento sí o sí. Utilizo la habilidad del guardia, me logra proteger a unas tropas. Creo que aquí no van a entrar estas ni por los demonios, pero bueno, la reina arquera se logra librar de lo que son los bats. Bueno, no está saliendo el ataque tal cual como yo quería que saliera, pero igual no va nada mal, no va tampoco tan mal. La reina arquera está súper entretenida por allá atrás, pero necesito que me derribe todo esto. Creo que voy a iniciar la limpieza. A ver si me tumba esa torre infernal, la reina arquera. Necesito que sí o sí caiga esa torre infierno. Vamos a ir tirando los packs por este sector de la aldea. Oh, no cayó. La congelo rápidamente porque si no me va a derribar a los bats. La congelo nuevamente. Ah, me demoré muchísimo. Bueno, este no va a ser pleno, pero un alto porcentaje pues sí vamos a lograr. Y bueno ni tan alto, 66%, dos estrellas, fue bueno, no es tan malo. Voy a mandar un mago aquí para que termine de hacer la limpieza y podamos sumar aún más porcentaje, aunque en caso de empate pues podemos
sumar porcentaje y ganar por porcentaje. La guerra está muy apretada. Llevamos muy pocos ataques, creo que no llevamos ni la mitad de los ataques que llevan ellos. Ellos nos llevan más estrellas, han hecho varios plenos, pero aún así nosotros no nos quedamos atrás. También llevan, también vamos haciendo bastantes plenitos y ahí vamos sumando poco a poco. Faltan los pilares por atacar, Cardinal Lady, Lobo, bueno, muchísimos de los más pleneros que faltan por atacar. Y aquí pues colaboramos nosotros, pusimos nuestro granito de arena con un plenito y un fail, pero sumando porcentaje, tratando de hacer un buen scout para que otro pues mejore el ataque que acabamos de hacer y logre hacer un pleno. Esperamos que termine aquí la limpieza. Este mago que ya se va a acabar el tiempo, bueno, sumamos un 70 y largo, 73%, no creo que sumemos más, pero aún así, bueno, no deja de ser un buen ataque. Igual se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo. De six pack es casi imposible hacerlo, pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, parceros. Si te gustó este video, recuerda dar un like, suscribirte si aún no estás, para que la familia de parceros siga creciendo. Recuerda compartir también este video para que llegue a mucha más gente. Muchísimas gracias a todos, parceros. Nos veremos en un próximo directo o en un próximo video. Bye bye.